El ocaso de un ladrón. No han pasado ni 2 años desde que el ladrón Martín Orozco dejó la gubernatura y por fin ha comenzado a darse cuenta que no podrá salir impune de todos los delitos que cometió siendo alcalde y gobernador. Martín Orozco creyó que el fuero era eterno y que sus latrocinios nunca serían sancionados. Su cinismo y aguardentosa risa socarrona no le bastaron, sin embargo, para evadir el primero de los procesos penales a que ha sido sometido, el correspondiente al robo que hizo de terrenos municipales. La ratificación de la sala penal a la sentencia dictada por el robo de estos terrenos del municipio desquició a Martín Orozco, pues en estos días pretendía ejercer presión para comenzar a colocar en posiciones clave a los pocos incondicionales que le quedan e iniciar la recuperación de terreno político, como él sabe, a base de traiciones. Solo que sin poder, sin calidad moral y con el repudio popular a cuestas, la ratificación de esta sentencia penal es la puntilla de su ocaso. Orozco no tiene cara para recomendar a nadie. Y que no se te olvide, Martín, que la Auditoría Superior de la Federación también anda tras de ti. Tampoco hay que olvidar el lamentable caso de la desaparición forzada del pepenador. Además del ladrón, Martín, en los juzgados te comprobarán que también eres un asesino. No falta mucho para saberlo.